Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Trejo y esto es Narraciones Plásticas, el programa en el que hablaremos acerca de diferentes autores de novela policíaca y estudiaremos el paso de la novela policíaca de corte detectivesco hasta la novela negra. Hoy vamos a hablar acerca de Teresa Solana. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que durante el programa vamos a regalar un libro y de paso también unas postales. En un momento más voy a mostrarles el libro. Pero bueno, para comenzar hablemos un poco acerca de la vida de Teresa Solana. Teresa Solana nació en Barcelona en el año de 1962. Ella se licenció en filosofía en la Universidad de Barcelona y también estudió filología. Quisiera comentarles algo acerca de estas dos disciplinas. Primero, para entenderlas mejor, hablemos un poco de la etimología de las palabras filosofía y filología. Filosofía tiene dos raíces que son de origen griego, que es la palabra filos y la palabra sofía. Filos es amor y sofía sabiduría. Así que la filosofía originalmente significaba el amor a la sabiduría, al conocimiento y a la verdad. Hoy día es una disciplina que tiene mucha tiende a la crítica, a la aportación de conocimiento que resuelve cierta clase de problemas sociales, teóricos y demás dificultades teóricas que puede uno encontrar. Bueno, y la palabra filología viene también de dos raíces y estas raíces son también filos y la palabra logos. Filos ya habíamos dicho que es amor y logos es varias cosas, es palabra, es estudio, es tratado, conocimiento, razón, pero en este caso significa palabra y es amor a las palabras. Son las personas que se dedican a estudiar las palabras a través de su historia. Eso es lo que estudia Teresa Solana, es decir, que es una autora que ha estudiado cosas realmente muy complicadas, pero también muy importantes. Otra de las cosas que hizo Teresa Solana fue ser la directora del Centro de Traducciones Nacional de España. Y en este centro ella dirigió, y no solo eso, sino que ella también era traductora, es traductora del inglés, del francés y del catalán. En este último idioma, ella también ha escrito novelas de corte policiaco en catalán. Bien, otra de las cosas que ha hecho es escribir ensayos sobre lo que es la traducción y también escribir relatos de corte policiaco y novelas de corte policiaco, que es justo de lo que vamos a hablar hoy. Como se habrán dado cuenta, Teresa Solana es una escritora muy completa, capaz de escribir ensayo, relato, novela y traducir a otros idiomas. Esto de las traducciones es muy importante para un escritor. No es que sea necesario, sino que varios escritores que han tenido esta facilidad para traducir o esta cualidad para traducir han tenido mucha repercusión en el ambiente literario. Algunos de ellos, que ustedes seguramente conocen, son Jorge Luis Borges o Julio Cortázar. Julio Cortázar realizó la traducción de los relatos de Edgar Allan Poe. Por lo que pues él tiene un manejo muy, muy diestro del inglés y se sabe que Borges leía en francés y en inglés también. Entonces, esta facilidad de acercarse a otros idiomas nos ayuda a nosotros poder también interiorizar técnicas de otros autores y técnicas leídas directamente de los otros autores, es decir, sin intermediarios. Y esto es muy especial.
Bueno, una vez dicho todo esto, vamos a pasar al retrato de la autora, Teresa Solana, que tenemos por aquí. Ese retrato es realizado por Adrián Trejo, que es parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Es lápiz sobre papel y ustedes podrán notar que tiene una técnica muy particular con el lápiz, el manejo en líneas cruzadas. Bien, y para poder hablar también mientras vemos la pintura de Teresa Solana, el dibujo de Teresa Solana, quiero invitar a nuestro artista visual de cabecera, Rigoberto Cuevas, a que pase a conversar con nosotros. Bien, Rigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos de GSTV. Javier, buenos días. Bienvenido, Rigo. Y vamos a conversar un poquito, mientras vemos la pintura, acerca del humor. Porque el humor no es cualquier cosa y escribir humor tampoco lo es. ¿Qué nos puedes decir al respecto del humor, querido amigo? Bueno, básicamente el humor es parte de nuestra vida diaria, porque al final del día es una catarsis, es olvidarnos de nuestros problemas y así pues podemos reír, ¿no? Sí, claro. Y de ahí se derivan muchas cuestiones hasta emocionales, la parte del humor. Sí, es bueno para la salud reír, ¿no? Claro. Digo, yo leí por ahí que los científicos han comprobado que reír te hace más feliz, y te da más vida, porque el organismo reacciona diferente. Entonces, estar alegre, pues, es bastante productivo, es como comer una manzana al día. De hecho, una risa te quema calorías, quema calorías al momento de estar riendo a como risotadas, carcajadas. Sí, hace que pierdas calorías. Entonces es un hecho que el humor está implícito en nuestra vida cotidiana. Ah, bueno, mientras arreglamos este pequeño desperfecto. Bueno, ya está. Ah, bien, perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué nos estabas diciendo? Para que conozcamos qué nos estabas compartiendo. Que básicamente el humor es parte de nuestra vida diaria. Tiene que ser pues de repente nos olvidamos de nuestros problemas y como comentábamos, ¿no? Es sano estar riéndonos incluso de nosotros mismos. Es muy importante el humor en nuestra vida diaria. Sí, también tengo entendido que el humor no es cosa de cualquiera. Es decir, las personas que son muy inteligentes captan más rápido el humor y la gente también que es muy inteligente pues puede hacer las bromas con mayor facilidad. Yo recomiendo para acercarse un poco a la literatura humorística, no solo los libros de Teresa Solana, que ya tienen corte policiaco, sino también leer a Anton Chekhov. Ustedes pueden encontrar a Anton Chekhov en internet, varios de sus cuentos ya están traducidos al español para que ustedes se acerquen a ellos y son muy graciosos, te hacen reír bastante, bastante, bastante fuerte y con bastante facilidad. Entonces, no, el humor no es para cualquiera y esto de trabajarlo es muy especial, es muy difícil. Bueno, es que, permíteme hacer una aclaración, hay diferentes tipos de humor, el humor blanco, el humor irónico, el humor sarcástico, el humor negro, el humor satírico. Entonces, sí, como tú comentas, es muy importante saber qué tipo de humor se maneja, ¿no? Es muy amplio este tema del humor, es muy complejo, porque incluso, por ejemplo, hablando de humor negro, podríamos comentar de los chavos, ¿no? Que están ahí y de repente que ven a alguien que es diferente, se empiezan a burlar de él, le hacen bullying, que es lo que pasa, ¿no? Pero lo hacen con cierta intención, solo a lo mejor su aspecto físico, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, sí hay una línea muy delgada entre lo que es el respeto y el humor. O sea, porque para lo que uno puede ser muy gracioso, pues para esa persona no puede ser tan gracioso. Entonces, si es el humor negro, si es para gente que no es para gente que es muy susceptible. Por ejemplo, no sé si recordarán hace unos meses el acontecimiento de la revista francesa Yoshies Charlie, que maneja mucho la sátira. ¿Y qué es lo que provocó? Pues ese atentado que se metieron unas personas de una religión y asesinaron en las oficinas. Incluso después de este hecho, ellos mismos sacaron en su portada, con humor satírico, lo que había sucedido en sus oficinas. Entonces, no es para cualquiera el humor negro o satírico o sarcástico. Entonces, hay que saberse manejar
en estas situaciones. Sí, sí, si van a, si vas a hacer una broma sobre alguien o algo, pues tienes que ver a quién le haces la broma y qué tipo de broma es, porque la verdad puedes generar como una respuesta muy violenta. Yo había leído también que hay una diferencia entre humor y comicidad. Nosotros podemos ver que cuando, digamos, vemos profesionales del chiste, ellos hacen chistes sobre el sexo, sobre la raza, sobre diferentes cosas que en realidad son como discriminatorias. En cambio, el humor, digamos, de otra índole más clara, digamos, ¿cómo se podría decir? De un que no discrimina, que no se aprovecha de la discriminación, este humor, pues, a lo que apela es a la inteligencia. No tanto a la burla cruel encima de las personas que tienen capacidades diferentes o que tienen preferencias sexuales, religión, exacto, raza, exacto. Entonces hay una diferencia entre estas cosas y nosotros en televisión estamos todo el tiempo siendo bombardeados por un tipo de humor que es bastante discriminatorio, ¿no? Incluso no solo en la televisión, en las mismas redes sociales, por ejemplo, esto que está de moda, el meme, ¿no? El famoso meme que pasa algo, por ejemplo, no sé, también recordarán la muerte de una artista famosa que era de banda. Sí. Al día siguiente estaban bombardeados de memes sobre el hecho de su muerte, el cómo murió, que fue muy trágico en el avionazo, y cómo empezaron a sacar sobre esa situación bromas muy de humor negro y sarcástica. Sí. Y ahorita, hablando de la muerte, pues justamente de eso se trata los textos de Teresa Solana, porque son asesinatos narrados de una manera muy graciosa. Y en el caso de este libro, bueno, estos libros de Teresa Solana voy a empezar a mostrarlos y también vamos a hablar ahorita un poco más del premio que vamos a dar, el regalo. Teresa Solana... Es muy difícil de encontrar los libros de Teresa Solana en México, así que les recomiendo que se acerquen a ella a través de internet. Se pueden conseguir los libros como libro electrónico en Amazon y ustedes lo pueden comprar y es muy recomendable, es muy divertida su lectura. Entonces, como les estaba diciendo, son temas sobre la muerte narrada de una manera graciosa y eso es algo que a mí me parece que los mexicanos tenemos muy arraigado por el Día de Muertos y por distintas tradiciones donde lo que hacemos es burlarnos de la muerte, reírnos con la muerte y celebrar la muerte. Entonces eso está muy padre. Y bueno, hablemos un poco más de los regalos que traemos. Bien, miren, acaba de salir, se las paso a Rigo. Son postales, tarjetas coleccionables que él mismo pintó. Entonces Rigo las pintó y estas son dos de las tarjetas coleccionables que se tienen. Es una colección de 10 tarjetas, como los 10 capítulos de Narraciones Plásticas. Todo esto surgió de el Festival de la Novela Policíaca, de la Novela Negra en el Museo del Policía, que se realizó el año pasado. Entonces Rigo nos va a hacer el regalo de darnos estas dos tarjetas a quien responda a la pregunta que vamos a hacer. Y... por mi parte está nuevamente el libro de la gavilla. Les voy a contar un poquito más acerca del libro de la gavilla. Bien, tanto las tarjetas como el libro de la gavilla son editados por Ediciones Rommel. Y este libro, La Gavilla, tiene 4 relatos de corte policíaco. Se realizó, lo escribí durante el Festival de la Novela Policíaca en el Museo del Policía. Y todas las historias que vienen aquí fueron reales, las cuales yo atravesé con ficción para proteger los nombres de las personas involucradas y para también generar un efecto artístico. Entonces, este libro es un libro de gran calidad que se ha estado cuidando mucho y que vamos a regalar con la trivia del día de hoy. Bueno, ahora voy a hablarles un poco más acerca de Teresa Solana y su obra literaria. Bien, Teresa Solana escribió su primera novela. Esta novela se titula Un crimen imperfecto. Un crimen imperfecto ganó un concurso de literatura policíaca tan solo... una vez, o sea, imagínense, con el primer libro que ella escribió ya ganó este concurso que se llama Brigada 21. Y posteriormente ella ganaría otros concursos y escribiría otros libros, pero este en particular le abrió las puertas de lo que es el género policíaco.
digamos que la historia es bastante absurda. Es acerca de dos muchachos que son gemelos y ellos en realidad no se parecen en nada y solo cierta persona sabe que son gemelos y una serie de acontecimientos familiares bastante ridículos los llevan al crimen. Entonces, esta historia de un crimen imperfecto es bastante importante en la trayectoria de Teresa Solana. Luego escribió otra novela, esta novela se llamó Atajo al Paraíso. En ella lo que hace es satirizar lo que era el mundo editorial de su época y es muy conocida por esta novela en ese sentido, porque lo que hace es burlarse mucho de los escritores. Y bien, el libro que yo les traigo hoy, que es Negras Tormentas, también se maneja mucho a través del absurdo. En Negras Tormentas nosotros encontramos desde el inicio una serie de ridículos y posteriormente lo que les voy a contar, porque les voy a leer un pedazo de este libro, es muy significativo en el sentido de que viene un asesino que está planeando cómo matar a un profesor de escuela, un profesor de universidad, y curiosamente la persona a la que va a matar es muy frágil de salud. Tiene muy mala condición física, es una persona muy decaída, tiene tan poca fuerza que tiene que moderar todos sus movimientos. No solo eso, también tiene diabetes y eso le merma más la salud y cáncer en fase terminal y recibe quimioterapias. Entonces es una persona que en realidad está casi muerta y aún así el personaje de la historia quiere asesinarlo. ¿Cuál es el motivo por el cual quiere asesinarlo? Ustedes tendrán que descubrirlo dentro de la historia, pero ya con el planteamiento es bastante, bastante absurdo. Voy a leerles un pasaje que tiene relación con lo que ya les acabo de contar. El catedrático se levantó de la silla. Se le acercó con una sonrisa franca y alargó el brazo para estrecharle la mano. A partir de ahí todo sucedió muy deprisa. El desconocido solo tuvo que esperar a que aquel anciano debilitado por el último ciclo de la quimioterapia le diera confiado la espalda para pasarle la cuerda alrededor del cuello, ahogando cualquier posible grito antes incluso de que tuviera tiempo de formársele en la garganta. Lo había visto en una película y le había parecido un método muy sencillo, efectivo y sobre todo limpio. No podía arriesgarse a que la ropa se le manchara de sangre, como había sucedido la última vez, y tampoco quería correr el riesgo de que el catedrático chillara y alguien lo oyera, por más que aquellas horas, en víspera de festivo, apenas quedaba nadie en el departamento. Estrangularlo por la espalda, de improviso, sin que el hombre pudiera darse cuenta de nada, era, habría pensado, la mejor opción. Ahora, ya tenía experiencia. Y bien, ese es un pasaje de Negras Tormentas, donde se puede ver todo lo que ya les había mencionado. Bueno, ya que hablamos un poco de este libro, voy a darles los secretos de Teresa Solana. Y bien, saquen lápiz y papel para apuntar todos los secretos de Teresa Solana. Como ustedes ya habrán visto, la aportación se centra en lo humorístico. No es fácil hacer algo humorístico porque... según he leído en algunos libros de teoría, de estética, el humor únicamente es posible tras haber pasado por la tragedia. Es decir, digamos, la tragedia es tomarse todo demasiado en serio y el humor es cuando aquellas cosas que tomábamos demasiado en serio ya no nos parecen tan serias y entonces nos burlamos de ellas. Así que la aportación de Teresa Solana se centra en este tipo de humor satírico. Se le llama, por las personas que están en el medio, se le ha llamado sátira in misericorde, es decir, que se burla de todo lo que encuentra, sin compasión, exacto, se burla de todo. Y su estilo es muy vertiginoso, como ustedes habrán visto en la lectura, va un suceso tras otro, tras otro, tras otro, narrado de una manera muy rápida, y no solo eso, sino que también... no solo es la vertiginosidad, sino la claridad en sus palabras, lo fácil que es para la lectura, y también ella trabaja con toda esta gama de,
de estilo claro, de estilo ágil, trabaja burlándose burlándose cada vez con mayor énfasis. Y bien, ya que ustedes tienen esta información, vamos a pasar a nuestra sección de archivos del crimen con nuestro querido Rigoberto Cuevas. Y también, bueno, mientras tanto, vente acercando, por favor, Rigo. Hagamos la trivia para que ustedes puedan resolvernos. ¿Cuál fue el libro, el primer libro de Teresa Solana? ¿Cómo se llamó? Y este libro le significó ganar el premio de Brigada 21. Si ustedes me dicen el nombre del libro, entonces van a poderse hacer acreedores al libro de regalo de la gavilla y también a las postales. Bueno, Rigo, ¿a quién nos traes el día de hoy? Bueno, este personaje se llama Armin Mewis. En los medios lo dieron a conocer como el caníbal de Rothenburg. Él nació en 1961 en Alemania. Él no es un asesino serial, como lo que hemos venido trabajando. Él solamente hizo uno. Solamente hizo un asesinato. Solo hizo un homicidio. Pero aquí lo sorprendente es la forma en cómo lo hizo, la forma en cómo... es impactante la forma en cómo... Bueno, aparte, la forma aquí es un caníbal. Él es un caníbal. Y les voy a comentar rápidamente porque creo que ya... No, tú sigue. Okay. Tú sigue. Ok, básicamente él tuvo una vida normal. Tenía una relación muy enfermiza con su madre, porque su madre tuvo varias relaciones fallidas. Entonces, él vivía con su mamá en una casa que realmente era perturbadora. No tanto el hecho de la casa, sino la relación, el contexto mismo. En una casa de 41 habitaciones vivía solamente con la mamá. Entonces, wow. Era algo sorprendente. Digo, en sí la casa no es tan perturbador, sino el contexto, ¿no? Insisto. Sí, sí, la situación. Él era una persona, insisto, normal, sí, un poco introvertida, un poco antisocial, no salía mucho, pero él era, parece ser que era bisexual, homosexual, no estoy bien concretamente seguro. Uh-huh. Pero lo que él hizo fue, a través de las redes sociales, mandó un mensaje donde decía que él buscaba hombres entre 18 a 35 años de edad para ser, así decía tal cual, para ser devorado y dejarse devorar. No, para ser devorado, porque él así quería ser al principio, quería ser comido, y después a la persona ser... Dejarse comer. Entonces, estos mensajes en las redes sociales, bueno, en esos lugares de sitio donde pues se encuentran parejas, etcétera, para encuentros sexuales quizás. Sí, páginas de citas, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pues lo pueden tomar como literalmente, ¿no? Pues me va a devorar. Sí, o sea, pueden... O sea, se puede llevar esa lo que estábamos interpretación, hablando, ¿no? Medio ambiguo, pero él lo que hacía era de que cuando ya se citaban con la persona, lo que hacía es de que si la persona no estaba, bueno, ya cuando le explicaba realmente de qué se trataba el asunto, pues la gente no lo creía, ¿no? O sea, decía, no, es que es como que inconcebible que me estés pidiendo eso. Entonces lo que él hacía, decía, bueno, si no estás seguro de eso, lo que estoy poniendo, entonces no me interesa. O sea, era algo muy patológico, muy enfermizo. Hasta que conoció a una persona, la verdad se me fue ahorita el nombre porque sí es muy largo. Sí. No recuerdo ahorita el nombre, pero encontró a una persona que efectivamente le producía una satisfacción sexual, el sentir dolor y entró a ese... Fueron tal para cual, ¿no? No es tanto sadomasoquismo, es más bien sadismo, porque ya es infringir dolor, o sea, cortar carne y dejarte comer. Bueno, les voy a platicar la historia. Ya cuando se encontraron, dijeron, bueno, vamos a hacerlo con acuerdo mutuo. Exactamente, con consentimiento. Y se filmaron. De hecho, ese video está protegido por la policía alemana. De verdad, está protegido porque se filmó el video. Incluso ahí tú lo puedes buscar en el internet. Y sí hay capturas, ¿no? Sí hay capturas. Hay fotos de cómo se dio el proceso. Se dice que
en la cena, pues le cortó el pene de la víctima, lo cocinaron y se lo comieron juntos, porque la víctima estaba muy dopada, estaba alcoholizada, llena de drogas, para que precisamente el dolor no fuera tan... Exactamente. Entonces, ya una vez que pasó todo esto, estaba documentado, decidió matarlo, lo cortó y se lo empezó a comer durante más o menos un mes, me parece que... ¿Qué le duró? Duró ese proceso y volvió a... El recalentado. Volvió a lanzar ese mensaje, pero ya no ponía para sí mismo que quería ser devorado, sino nada más quería probar la carne y lo decía. Quiero probar, he probado carne humana y lo volveré a hacer. De hecho, de este caso se hizo una obra de teatro, donde es el monólogo del asesino. Se han hecho muchas, hasta en canciones, uno de mis grupos favoritos, que es Rammstein, yo no sabía. Hay una canción que le ofrecen a este personaje, incluso él los demandó porque no le dieron sus derechos. ¿Los demandó? Sí, los demandó. Vaya. Estando en la cárcel, pero perdió, obviamente. Sí. Es una historia verdaderamente atroz, impactante por el hecho. O sea, nada más mató a una persona, pero el hecho, cómo se dio, es verdaderamente sorprendente. Perturbador. Bien, les recuerdo, antes de despedirnos, les recuerdo la trivia del día de hoy, la pregunta, ¿cuál fue el primer libro de Teresa Solana y con el cual ganó el premio Brigada 21? Y bueno, ahora sí vamos a despedirnos. Muchas gracias, Rigo, por acompañarnos y por siempre traer todas estas historias tan interesantes. Recuerden, chicos, en casa, no contesten a esos mensajes en internet, porque especialmente en el Estado de México se han desaparecido alrededor de 400 jovencitas que han sido captadas a través del internet, del Facebook particularmente, y las han raptado para incluirlas en el tráfico de personas. Entonces tengan cuidado con esta clase de anuncios, no vaya a ser que se los coman o los rapten, porque esas cosas sí están pasando en el mundo. Bueno, muchas gracias a Ricardo en cámaras, a Estrella, la estrella de las cámaras, a Alejandro también en los controles, y a la licenciada Alma, que es el alma de DGSTV. La próxima semana vamos a hablar acerca de Roberto Bolaño. Cuídense mucho y hasta la próxima. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil, Colorea tus derechos, del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.